Hola, buenas tardes amigos, pues aquí estamos de nuevo viendo todo lo que es el ganadito, lo que es la novilla, digamos la que está forra, le llamamos nosotros, ¿verdad? Se vende pequeños, grandes. Vamos a hacer dos lotes. Vamos a hacer un lote de novilla ya grande y otro lote de las más pequeñas, va, ustedes que ahí van parejos. Y vamos a hacer un lote de ternera gir, verdad, así como estas. Miren, estas son hijas de las vacas gir con los toros gir, verdad. Los toros gir pues son de registro y ahí están, va. Hay como unas 10, digo yo, de así. A ver qué tal. Pero ahorita se están apartando todas. Ahí están. Hay unas Brahman blanco. Hay una Simmental. Y todas son hembras. Hembras. Hay unas pequeñas. Este chivo pequeño se va a sacar porque él es hijo de la vaca. Igual los ternaritos también, ¿verdad? Todos los que son hijos de las vacas se van a sacar para que no estén ahí. Y de allá pues se apartan todas, ¿va? Ustedes a ver que, cómo va. También hay bonitas vacas, buenas vacas, ¿verdad? Estas pues ahí van a estar viendo. Hay un lote de vacas blancas que eran unas Brahman con registro, son como unas 10, o a ver cuántas salen, ¿verdad? Y ahí están estas guirolando, muy bonitas, bien cargadas, solo mucas también. Hay unas Brom, de todo hay, fíjense ustedes. Se fue la Simmental que estaba aquí, porque ahí estaba una Simmental. Ahí, a ver qué tal, cómo las miran, y ustedes van a ir viendo poco a poco para que se vaya sacando ya todo este ganado, porque todito quiere que se venda, ¿verdad? A ver qué dice Dios, si se va a vender o cómo va a estar el asunto. Ustedes, alguien que quiera iniciar una su crianza y quieren a sus dos camionadas, se les da también, ¿verdad? A ustedes, para que escoja las que a él le gustan o algo, y si no, pues parejo a ustedes. A ver qué dice Dios. Porque ahí van unas de leche y van unas de crianza, así solo carne. Pero si le mete un buen toro, olvídense, salen buenos chivos, ¿verdad? Igual vaca ya criando de segundo parto, más viejas, tercer parto, también hay, ¿verdad? Así que el ganadito. Y ahí viene una potranca que es la hija de la yegua, donde está ayudando a pasar el ganado. Así se ven todas las vacas, ¿eh? Ahí se ven tan galanas las vaquitas. Hay unas aguisadas muy bonitas, vacas va galanas. Está esta que les estoy señalando aquí, está aquella otra. Todas vinieron con el toro a ustedes. Allá están, y ahí van. Ahí van saliendo poco a poco. Ahí están aquellas Simmental, que son puras. Bueno amigos, pues ahí están ya todas las vaquitas, ¿verdad? Así se ven. Ahí están. Muy bonito, bonito. Aquel parque está ya, está bonito, ¿eh? No sé si los alcanzan a ver. Ahí están, ¿eh? Ahí están. Galanas también. Y la de adelante también está bonita. Hay buenas vacas ustedes. Galanas, galanas. Lo que quiere aquí es pisto para agarrar, venir y decir, bueno, voy a agarrar 10 de las más buenas.
y se van. Y estas blanconas, miren ustedes, estas son las de registro. Todas las agarraron. Blanca y varias ahí, hasta esta otra blanca. Ja, al principio estas eran mariscos, ahora ya son mansas, ya van cambiando. Ahí va la noviada, miren. Se miran unas pequeñas, pero también hay grandes para ustedes. Eso de trabajar con ganado, quiere ganado a ustedes. Ahí está. Todo animal que no, que no entra, él viene y ras, lo laza y adentro, cabrón. Ahí hay otra novia de la guía, miren ustedes. No sé si la alcanzan a ver. Como hijos de son, pero hay desencargadas, ¿no? Dice, hay como 10. ¿Cuánto hay unas terneras? Bueno, amigos, pues ahorita vamos a sacar los chivos de las vacas que están metidos. Es este bandido que se vino, este chiquitillo, este otro chiquitillo, este otro coloradito que está de, que lo están arreando ahí. Bah, dice que no, dice. Ahí están. Entonces, para que ya todos estén viendo cómo están las novitas, va ustedes, porque también tenemos un lotecito de solo gear, novillas, va, y de las vacas que les digo yo que se van a ir apartando. Todas las mucas aguirzadas, va ustedes. Es buena vaca, galana, y ahí sí que. A ver qué dice Dios, va a ustedes. Algo que a ustedes les guste, pues pregunten. Y ahí está Rosy, que solo gana, o sea, se quedó allá en la costa. Y ya les va a decir qué es lo que. Qué precios y todo, ¿verdad? Miren esta animala que tengo aquí abajo, ¿eh? Galana, galana. Tramucona que está ahí, también galana, miren. Y así mucas hay varias, ustedes. Hay blancas, rojas. De todo. Son novillas de 1000 libras en adelante, ¿va? Ustedes, o son vacas de 1000 libras en adelante. Y también hay vaquitas chiquitas, ¿va? Ustedes. También están estas cimental. Ahí están, ven. Estas cimental pues son puras. Tal vez aquí no pegaron, pero tal vez en otro lado sí. Allá está aquella, está esta. Y son compañeras de aquellas que se trajeron de México, ¿verdad? Igual a aquella. Pero buscándoles lados, se les encuentra a ustedes donde pegan. Para el lado de allá de algo frío. Olvídense. De esas hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete vacas así cimental. De las buenas, va a ustedes. Y acá pues ahí metieron una novilla de la cimental 8, y así sucesivamente parece que hay otra, pero son como 10 también, verdad. Ese lotecito pues hay que verlo, y cualquier cosa pues nos dejan saber. Así ustedes se llevan buenas animalas, va a ustedes. Ah, y hay otra, ahí está otra. Una de las negras, caras blancas, va a ustedes. Y poco a poco pues vamos a ir viendo a ver qué se hace, ¿verdad? Abronadas hay buenas ustedes. Así que ahí esperen los videos, véanlos y comenten, ¿verdad? Qué es lo que ustedes necesitan, qué raza necesitan. Y así se van a ir viendo. A el Brahman se le está metiendo el Glucerat, que ahí anda el toro. Es un toro buenísimo de registro. Alguien que lo quiera para su finca, que tenga bastantes vacas o algo, Brahman también, o Nelore, o algún ganado que ustedes quieran ya meter esa raza, pues también hay. Tenemos un Simbra de los originales, va a ustedes. Así es que ahí estamos. Y gracias por ver los videos, suscribirse. Hay blancas, hay como unas 10, hay
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blancas ahí. De las buenas, va ustedes. 16 blancas. Y ahí pueden ver ustedes. Pueden pedir. De las novillas sardas también hay como 10 también. Mucas. Hay que ver, hombre. Y abronadas igual, va ustedes. Así que bendiciones. Gracias por ver los videos. Miren esta vaquita. También es buena vaca, miren. Vaca así ya para como cuando uno tiene crianza y los chivos pues no se dan. O las vacas los dejan. Ahí pueden pegar chivos. Esas son de mantenimiento, se les llaman, va ustedes. Es una vaca de 4 o 3 partos. Que esa vaca sirve para mantener hasta 4 chivos, va ustedes. Ahí ustedes pueden ir escogiendo lo que a ustedes les gusta. Ah, Chepelín está desertado porque dice que ya no aguanta. Pero el hambre, pues. Porque aquí comida no hay. Y aquel está avanzando la yegua, que fue la que sacó todas estas animalitas, va ustedes. Y de ahí van a estar viendo los lotecitos de las novillitas Gir, va ustedes. Y qué bendiciones.